Ideas creativas de mascarillas faciales y 25 otras cosas interesantes. Ese es el título del vídeo y me ha llamado la atención. Y más ahora que ya parece que la pandemia se está relajando un poquito. Parece, tampoco nos emocionemos. Si habéis comprado muchas mascarillas y no sabéis qué hacer con ellas, yo te traigo la solución. Te traigo arte con las mascarillas. Y la mascarilla, guardarla, que nunca se sabe, que parece que se está acabando y de repente vuelve. ¿Por qué? Por cuatro subnormales. No, no, si ya se puede ir a la discoteca, que no pasa nada, que no hay contagios. ¡Pum! Venga, para arriba. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto kawaii para decorar el árbol del jardín. ¿No tienes jardín? No te preocupes, yo tampoco. Lo puedes pegar en la nevera con un imán y tienes ahí algo cute, algo kawaii. Bueno, a ver, si lo vais a hacer, si alguien va a hacer esto, si alguien está lo suficientemente aburrido para hacer estas cosas, que me lo envíe luego, aunque sea, que no quede en vano. Bueno, hay que coser y todo. Hasta luego, Lucas. Lo más fácil es pintar la cara cute. Bueno, muy bonito, precioso, muy, muy preciosísimo. Bueno, siguiente, tenemos unos números en la mesa, tenemos cartón, tenemos más números. Ah, vale, esto es cosplay. A ver, ¿aquí dónde está la mascarilla? Aquí yo no veo mascarillas. Al igual se va a hacer una super mascarilla. Ahora lo veremos. Bueno, ahí está, va pintando todas las piezas. Y atención, porque cuando una las piezas te vas a cagar, ¿eh? Presta atención, ahí lo tiene todo ready. Bueno, a ver, y la mascarilla, ahí está, bonita mascarilla. No sé si está homologada, no sé si la puede utilizar, no sé si puede ir con eso por la calle, pero está guapa, guapa hasta. Tú vas al aeropuerto con esto y triunfas. Está epicarda. Por cierto, por si alguien nos ha dado cuenta a estas alturas del vídeo, llevo la camiseta al revés, me la he puesto esta mañana así, y por la pereza de quitármela y ponérmela otra vez, me la he dejado así. Esto es la moda, chicos, chicas. No entendéis, esto es precioso, ¿eh? A ver, el siguiente, un plato, pone el plato en la bolsa. Le da una pedrada, lo siento mucho, si tu madre está cerca, corre. El plato, bueno, lo ha roto. El plato favorito de tu madre, encima lo pintas. Dibujas un champiñón, ¿ha roto el plato en serio para dibujar un champiñón en él? A ver, ¿dónde está aquí la mascarilla? Creo que aquí no hay mascarilla, ¿eh? Creo que, a ver, me habéis puesto aquí ideas creativas de mascarillas faciales y 25 otras cosas. Yo quiero ver mascarillas. Que rompas un plato y dibujes un champiñón, un caracol y una rana. La verdad, me da igual. Vamos con otro. Vale, este sí que es mascarilla. Esto, aunque no lo parezca, es una mascarilla. O quiero tener fe, quiero pensar que es una mascarilla. Vamos a ver cómo la deja, ¿eh? Ahí está, pinta algo, pinta un cuadro. Muy bien, ¿y ahora? ¿Que cómo lo ha hecho? No lo sé. Ha pintado la mascarilla, le ha quedado bien, le ha quedado psicodélica, está bonita. Eso sí, tú coges una mascarilla, pintas por encima, si ya cuesta respirar con la mascarilla, imagínate con la mascarilla y pintura. Ahí ya te mueres, ahí ya sal de casa con el 112 preparado, por si te da un patatús. A ver, muy bonita, pero quiero otro, quiero más. Vale, atención aquí, cogemos tela, cogemos cemento, nos ponemos cemento en la boca y ya está, ahí no entra el COVID. Tú te pones tela con yeso por encima de la boca y ahí vas protegido 24 horas. Mira, mira, perfecto, ¿eh? No entra ni el aire, no entra ni el oxígeno, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ahí está, tiene el molde perfecto de su cara. Vamos a ver la mascarilla que se está currando. Ni el de Art Attack se lo curraba tanto, ¿eh? Mira que yo recuerdo al de Art Attack hacer cada locura, pero esto está mucho mejor. También te digo, he visto, espérate, le está haciendo agujeros ahí en la parte de la boca. Te digo una cosa, por ahí se mete el COVID. El COVID es pequeñito, por el agujerito cabe. Nada, nada, si le pones un filtro luego, bien. Ahí está, la pinta de plata, perfecto. Le pinta los últimos detalles. Vamos a ver cómo queda esto, ¿eh? Ahí, bueno, espérate, la sujeción. ¿Cómo es la palabra? ¿Sujeción? Me suena raro, ¿eh? Al igual lo estoy diciendo bien. La sujeción, bueno, no. Bueno, a ver, bueno, bien fachera, me gusta, pero espero que le haya puesto un filtro por la parte de atrás. Espero que por ahí el COVID entre y diga, uy. ¿Y esta muralla? ¿Y este filtro? Muy bonito, está guay. Eso sí, sales a la calle y mola. ¿Llamas la atención? Sí. ¿Se sacan fotos contigo? Puede ser. Bueno, mascarilla LED. Necesito esto en mi vida. ¿Cómo lo ha conseguido? No tengo ni idea. Está muy guapa. Y la mascarilla también. La mascarilla mola. La mascarilla, hay que reconocerlo. De día, mucha utilidad no tiene, pero de noche eres la estrella. De noche, bueno, si no ligas, porque Dios no quiere. Porque encima, la mascarilla te tapa la cara. Esa es la gran ventaja. Y con suerte, con la luz LED de la mascarilla, deslumbrarás a los demás, que no te verán ni la cara. Que si ya con eso no ligas, apaga y vámonos, ¿eh? Mascarilla con pinchos, mascarilla para evitar que se te acerquen los orcos de Mordor, mascarilla para evitar que los feos
te toquen. Está muy bien, esta me gusta. Si eres un emo, si eres un punk, esta mascarilla te va a venir muy bien. Y si eres un antisocial, también, para que no se acerque nadie, para estar ahí protegido. El COVID ve los pinchos esos y dice, yo aquí con esta persona no me meto. A ver si esto... Esta no es una mascarilla, ¿eh? Me da a mí que hay que adelantar un poco el vídeo, ¿eh? ¿Ya no hay mascarillas? A ver, que no me han hecho clickbait, pone ideas creativas de mascarillas. Yo solo quería ver mascarillas hoy y al lado te ponen y 25 otras cosas interesantes. Pero también te digo, me han puesto 4 o 5 mascarillas. ¿Ponerme más? Bueno, vamos con esta mascarilla. Está dibujando encima... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? La Mona Lisa. Le está dibujando por encima la Mona Lisa, pero versión... Bueno, esto le ha quedado más bonita que el cuadro real. Ahí está, nos la enseña, se la pone muy bonita. Muy bonita, me gusta, hay que decirlo, ¿eh? ¿Y esto por qué? Claro, así cerrada está bien. Así cerrada está precioso, ¿no? El cuadro, pero cuando abre la máscara... Tremendo. Bueno, siguiente. Cuatro personas a punto de bailar. Eso parece. Con cuatro mascarillas. Vamos a ver la mascarilla si tiene algo importante aquí, ¿vale? Sí, no os la quité. Bueno, estáis en grupos, quitáis la mascarilla. ¿El mensaje aquí cuál es? ¡Quítate la mascarilla! ¡Vaya mierda de mensaje! Bueno, ahí está. Nos la enseña. Mira, mira la mascarilla cómo se mueve. Muy bonita. ¿Qué me está... ¿Por qué me enseñan la mascarilla? Esto, si el baile estuviera, aunque sea un poquito más currado, vale. Pero vaya mierda de baile. Mira, mira. Nada, nada. Esto, lo siento mucho, me están enseñando la mascarilla por delante y por detrás. No entiendo el motivo. Y el baile un poquito soso. Échale un poquito de sal al baile, por favor. A ver, siguiente vídeo. TikTok en la boca, no sé qué tiene. Tiene una planta, tiene aloe vera, creo, ¿vale? Ahí está. ¿Qué es este TikTok? Bueno, el TikTok tiene casi 1 millón de likes. Si es que en TikTok, de verdad, hay cada mierda. Por cierto, también estoy por TikTok, aunque no lo parezca. Si me queréis seguir en TikTok, adelante. Mi editor está subiendo extractos de los vídeos. Por si queréis ver algo más que no sea mierda en TikTok... Yo ahí lo dejo. Yo te la tiro y si la quieres coger, la coges. Venga, siguiente. Sí, 1 millón de likes. El chaval lo flipa. Yo también lo flipo. Espérate, quiero fliparlo. Lo voy a flipar con él. Bueno, a ver qué va a hacer, ¿eh? Ahí está. Coge lápices, coge una planta. Se pone a dibujar con mucho arte. Muy bien, ahí está. Está dibujando el TikTok. Muy bonito, precioso, realista. Vamos a ver cómo queda. Me da una rabia. Y cuando se ponen a dibujar con la cámara bien cerquita... A ver el resultado, por favor. Aleja un poquito la cámara. Aléjala. ¿A que no? ¿Vale? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Es más bonito que el TikTok que estaba viendo? Sí. ¿Esto se merece más likes que el TikTok que estaba viendo? Sí. ¿Los va a tener? No. Por desgracia. Bueno, muy bonito. Muy bonito, precioso. Vaya mierda. ¿Y la mascarilla dónde está? Ya no me han puesto una mascarilla. Me han puesto ahí, me han colado un vídeo creativo y venga, haz lo que quieras. Claro, me meten al hombre este que sonríe y tiene hielo y hace cosas con el hielo, pues lo tengo que ver, aunque no haya mascarillas. Y le ponen, ¿puedes hacer un diamante del Minecraft? Pues a mí me da curiosidad ver al hombre este que no deja de sonreír, que no para de sonreír, señor. Me está poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Señor, la sonrisa, guárdesela, póngase una mascarilla, aunque sea. Ya han dicho, haz un diamante de Minecraft. Has hecho lo que te ha salido del toto. Has hecho lo que has querido. ¿Qué mierda has hecho? Si te dicen, ¿puedes hacerme un diamante del Minecraft? Haz un diamante del Minecraft. No hagas eso. Yo he jugado mucho al Minecraft. Yo sé que el diamante no es así. Ahí está, ahora sí, mascarillas. Bueno, espérate, has comprado todas las mascarillas y luego en India no tienen. Mira, se ha comprado un saco de mascarillas. Espero que le dé a las mascarillas un buen uso, de verdad. Espero que no haga tonterías. Espero que no se cargue mascarillas. Ya les está quitando las gomitas. Muy bien, ahí ya vamos mal. Le estás quitando la gomita, le está poniendo silicona, las está pegando. ¿Qué va a hacer? No tengo ni idea. Bueno, este hombre de aquí ahora mismo lo está buscando el FBI por haber dejado una población entera sin mascarillas. Las hunde en cemento. Muy bien, la pone ahí por encima. ¿Va a hacer una lámpara? Dime que no, por favor. Dime que no vas a... ¿Va a hacer una lámpara con mascarilla? ¿Estás mal o qué? Que es para que la lámpara no tenga COVID, ¿no? Para que la lámpara esté protegida. Sí, sí, la pinta. Esto lo podrías haber hecho con una alfombra, como ya hemos visto en otros vídeos. ¡Un florero! Que encima la ha utilizado 24.000 mascarillas para hacer un florero. No estáis bien de la cabeza, por favor. Las mascarillas para la boca. Vale, molde de mascarilla, ya lo tiene preparado. Mascarilla full, mascarilla que te cubre los ojos. Tendrían que ser así las mascarillas, que te cubran todo. Le pones silicona en el molde, muy bien. Bueno, saca el molde, muy bien. Vamos a ver, hostia, le ha quedado muy bien, ¿no? No sé qué tipo de líquido le ha echado, pero se ha convertido en madera. Magia. Ni Jesucristo invocando pescados, ni Jesucristo convirtiendo el agua
en vino. Para ver, precioso, le recorta los ojos, le abre la boca. Esto ya mucha protección no tiene. Está haciendo la máscara de la película La Máscara, actor principal Jim Carrey, si no me equivoco. Le ha quedado muy bien para hacer un cosplay de la máscara de La Máscara, de la película de La Máscara. V, no digas ya más máscara, por favor. Máscara. Bueno, pero si no le pone una protección en la boca, lo siento mucho. No, ponle... No, así no te dejo yo salir a la calle así, ¿eh? Así no te dejo yo salir a la calle. Cámbiate ahora mismo. Vas a coger COVID. Preciosa mascarilla en forma de mano, en forma... Te han pegado un guantazo en forma... Cállate la boca. A ver, si no me equivoco, esto es un edit. Esto no es una mascarilla en forma de mano. Y si es una mascarilla en forma de mano, el hombre no puede respirar. El hombre se está muriendo. El hombre necesita ayuda. Vamos a ir llamando al 112. Mira, esta de aquí está bonita. La idea creativa. Me parece, la idea está guapa, la idea me mola. Y viendo las figuritas, tienen que ser así, ¿eh? Tú imagínate que tus padres de pequeño te compran figuritas así para que juegues. Te quedas ciego intentando ver las cosas, ¿eh? Bueno, la idea está guay, la idea mola, la idea preciosísima, espectacular. ¿Y esto por qué? Es que hay cosas que no las acabo de entender, pero me mola. Esto no sé por qué, me llama la atención, me gusta. Y no porque sea alcohol, ¿eh? Bueno, hasta un peinado me van a enseñar hoy. Que no veas, el peluquero se la ha sacado. Ha hecho como el cambio de año del 2020 al 2021. No, está guapo. Este de aquí me mola, ¿ves? Hay algunos cortes que está picardo. Y pobre chaval ahí aguantando la compostura, aguantando la mirada en plan mientras el peluquero le graba, ¿eh? Bueno, espérate que tenemos otro. Vale, también está bien. Mi gran pregunta es, ¿cuánto le habrán cobrado al chaval este por este peinado? En los comentarios, ¿qué precio le pondrías tú a este peinado? ¿Cuánto pagarías por ello? Si me tengo que quedar con una máscara, si tengo que elegir la máscara definitiva, si me dicen, elige una máscara que no te la vas a poder cambiar durante el resto de tu vida, elijo la máscara de Rey, míralo. Está espectacular. Esta yo creo que es la mejor máscara. Encima la parte de la boca la tiene tapada. Por ahí el COVID no pasa. Y bueno, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Si alguna vez tuneáis la mascarilla y queréis enviarme una foto al Instagram, por aquí. Ya hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, recomendarle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Espero que lo hayáis pasado bien. Adiós. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through